al Palomero te enfrentas a un verano poco usual, ¿no? Mientras la gente se va a la playa y a la piscina, tú vas a rodar tu primer largo. ¿Cómo lo afrontas? Con mucha ilusión para por empezar. Imagino que ya estáis trabajando a destajo, ¿no? Sí. No sé qué diferencias has encontrado en la preproducción de lo que suele ser, por lo que te conocemos, los cortometrajes, y luego ya una película de grandes dimensiones. Yo estoy acostumbrada, vengo de la escuela, de hacerlo todo yo misma. Claro, ahora te ves obligada a delegar de algún modo, ¿no? Sí, obligada y aceptándolo de muy buen grado, sí, porque realmente es un lujo y es una gozada poder contar con un equipo que tú sabes que está ahí, que es solvente, que en el que puedes confiar. Todo se hacía allí, las reuniones comunales, las bodas. Estamos aquí reunidos para iniciar el sacramento. Los bautizos y hasta los funerales. Cuéntame un poquito, vamos al grano, las niñas, ¿qué es lo que se puede saber hasta donde puedas leer? Ha trascendido que es una historia ambientada en 1992, en Zaragoza. Pues en torno a la trama, las niñas es una película sobre una niña que se llama Celia, que tiene 11 para 12 años, que va a un colegio de monjas y vive con su madre. Y a raíz de la llegada de una nueva compañera que viene de Barcelona, pues comienza a salir de su rutina habitual, que es casa, colegio, casa, colegio. Y en ese descubrir el mundo por primera vez, pues va entendiendo un poco cuáles son las verdades y las mentiras que rodean su mundo. En términos más generales, lo que a mí me gustaría transmitir es cómo vivimos aquellos años, las que somos las mujeres de hoy en día. Pilar, estamos aquí en la Rosaleda del Parque Grande porque Zaragoza es una de las localizaciones de la película. Sí, Zaragoza, casi más que localización, es personaje de la película. Vamos a grabar aquí en el Parque Grande algunas de las escenas más importantes de la película, pero también en otras zonas de Zaragoza, sobre todo en Torrero y la zona de Ruiseñores. Para mí era muy importante que la historia ocurriera aquí en Zaragoza, no podía ocurrir en ninguna otra ciudad. ¿Te sientes de algún modo profeta en tu tierra? Quiero decir, has tenido que salir a formarte a Madrid, a Cuba. Estuviste también 3 años y medio en Sarajevo, ¿no? Con el director húngaro Belatar. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tu formación? Le he dedicado mucho tiempo a mi formación y si pudiera seguiría formándome. Creo que podría estar eternamente estudiando. Y en el caso de la escuela de Belatar fue una cosa bastante única. Es una escuela que solo tuvo 2 promociones, que ya no existe, y decidió crear una especie de grupo de creación bastante utópico al final, y sí que estuvimos allí 3 años y medio compartiendo una experiencia. No era una formación, era más bien una experiencia cinematográfica, y la verdad que para mí hay un antes y un después. ¿Y cómo ves el momento del cine en general? Porque claro, ahora también se está compitiendo mucho con las plataformas televisivas. No sé si consideras una competencia o una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad, de llegar a un público más amplio. También yo soy muy romántica respecto a mis gustos cinematográficos y yo soy más de meterme en una sala de cine y de disfrutar, y creo que el cine además está ideado y está pensado para disfrutarlo de esa forma, en una sala oscura, sin ningún tipo de interrupción, en el que te puedas meter y dejarte llevar por la historia, y eso es algo que con las plataformas se pierde. Lo ideal sería pues tener las 2 posibilidades, poder estrenar en salas de cine y poder llegar a más público a través de las plataformas digitales. Esto es Horta, mi pueblo, el lugar donde he pasado todos los veranos de mi infancia. Hace millones de años, todo este paisaje estaba sumergido en el fondo de un océano. Es muy fácil encontrar en estas montañas fósiles marinos, conchas, caracolas, los únicos vestigios de que antes Horta era un mar. Dado que estamos hablando de una historia de la infancia y de los cines clásicos, en este caso de Zaragoza, de toda la vida, ¿qué películas marcaron a Pilar Palomero cuando eras niña, cuando ibas al cine Elíseos o Palafox? La primera película que fui a ver en mi vida fue La historia interminable, por ejemplo, y bueno, pues he visto películas más comerciales de pequeña en el cine. Al hacerme mayor y empezar ya a interesarme por el cine y ver grandes clásicos, me di cuenta que los había visto de pequeña, como por ejemplo Amarcor, por ejemplo, Fanny y Alexander. Eran películas que ponían en la televisión. Hay escenas de, por ejemplo, de Amarcor, de Fellini, que las tengo grabadas a fuego, ¿no? La famosa escena del estanco, de la estanquera, películas de Buñuel que también había visto sin saber que estaba viendo a Buñuel. Entonces fue un descubrimiento posterior. Aparte, Buñuel ha sido muy importante también en tu trayectoria, tengo entendido, ¿no? Sus películas
tienen millones de lecturas. Y además, a mí una cosa que me sorprendió mucho en la experiencia de Sarajevo, en la Film Factory, en el que éramos un grupo de 15 personas de todo el mundo, Buñuel era el referente para, creo que exclusivamente para todos. Y a mí me enorgullecía mucho, ¿no? Estaba pensando que en tu trayectoria, en tu filmografía hasta el momento, sobre todo con cortometrajes, al comienzo igual tirabas un poquito de realismo mágico, por así decir, como en el ejemplo del Niño Balcón, pero luego sí que hay un tema que te ha obsesionado bastante, como es la mirada hacia el pasado, lo que es, no sé si la nostalgia, pero sí la memoria, ¿no? Está en Chan Chan, está en Horta, que también es una cosa más personal y más intimista que has hecho. ¿Está también presente en Las niñas? De alguna manera, sí. Sí que es verdad que los primeros cortos que realicé tenían una mirada pues más inocente, más naif, que era como yo era también en ese momento, ¿no? Pero a medida que vas creciendo, pues ya te vas, ¿no? Las temáticas van yendo hacia temas un poco más profundos, ¿no? Como pues la pérdida de los seres queridos, el paso del tiempo. Y en Las niñas, más que el paso del tiempo y la memoria, creo que está más bien el pozo que nos deja las experiencias que hemos vivido. ¿Me quieres decir con esto que Celia, la protagonista de Las niñas, tiene mucho de tu propia infancia? No sé si cuentas tu propia experiencia. Tiene un poquito de mí, tiene un poquito de personas que conozco. No soy yo, pero el contexto en el que ella vive, la sociedad en la que ella vive, sí que es la sociedad que yo viví. Ahora estáis inmersos en pleno rodaje. ¿Hay alguna fecha límite? ¿Hay algún momento, alguna previsión de cuándo se puede estrenar la película? No tenemos ninguna previsión. Esto es algo también muy incierto. La idea ahora es acabarla. Yo estoy focalizando todas mis energías, pero no sabríamos decir ni dónde ni cuándo. Pero esperemos que pronto. No sé qué pasará dentro de unos años, o de décadas, o de siglos, o de milenios. No sé si esta casa seguirá en pie. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra.